En Suicalsa, además de nuestros depósitos estándar, los cuales vienen en nuestra tarifa catálogo, fabricamos a medida. Y además con el tipo de aislante que mejor se adapte a la instalación. En este vídeo os mostraremos cómo se hace el aislante acabado en aluminio, una terminación altamente eficiente y válida para exteriores. Como veréis, al depósito se le sueldan unos cinturones que sirven para soportar el peso del aislamiento y para la fijación posterior de las láminas de aluminio. El aislante se fija con una malla para su perfecta sujeción. Este aislante puede ser del material que se solicite, espuma de poliuretano, polietileno expandido o, como en este caso, lana de roca basáltica. Una vez terminado y forrado todo el depósito, pasamos a hacerle la funda de aluminio. Esta funda se hace a medida para cada depósito con lámina de aluminio de un espesor de 0,8 milímetros. Una vez terminado el aislamiento, así es como quedan nuestros depósitos con aislamiento en aluminio. Este tipo de depósitos, como os he dicho antes, se hacen a medida en función a las especificaciones de cada cliente. Como podéis ver, por ejemplo, este depósito con multitud de tomas de entrada y salida que hemos hecho en base a las especificaciones que nos indican nuestros clientes.